¿Y a raíz de qué dice Justino Mártir esto? A raíz del siervo infiel. Fiel que termina infiel. ¿Por qué lo dice? Porque está diciendo que una persona que no actuó de acuerdo a la responsabilidad que se le dio, no se hizo digno del llamado que se le hizo, bueno, va a sufrir, a su vez, dice aquí, ¿no? Va a sufrir un castigo de acuerdo a su mala obra. No hiciste bien. Tenías que ser un maestro que edificara con oro, plata y piedras preciosas, y no lo hiciste. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Qué dice? Fuego eterno. ¿Eso lo enseñó Calvino? No. ¿Lo enseñaron estos calvinistas modernos? No. ¿Este señor que falleció lo enseñaba? No, lo negaba. ¿Eh? Lo negaba. Cizaña, lo negaba. Pero los padres apostólicos. Cizaña, lo negaba. Pero los padres apostólicos no hicieron eso en ningún sentido. Entonces, señores, la Biblia tiene razón. Tienen que dejar. Apostólicos no hicieron eso en ningún sentido. Entonces, señores, la Biblia tiene razón. Tienen que dejar el calvinismo herético en el que se han metido. Y tienen que empezar a respetar todas las páginas de la Biblia. Todas, 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 todas. Todo lo que se dice aquí es verdad. Y no solo quedarse en Romanos 3. Porque eso no es ni siquiera exégesis. Eso no es nada. Eso es escoger el versículo que a ti te gusta. Y quedarte con él. E ir pisoteando y mutilando el resto de las páginas, el resto de los versículos que están aquí. Están aquí. Y se están condenando. Se están condenando. Por no hacerle caso. No equilibrar la doctrina. Creerla toda. Muchos porque han caído en el pecado, permanecen en el pecado y no hay quien los saque de su pecado personal que están. Ustedes no hacen otra cosa que entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha entregado ya, los ha dejado correr a muchos de sus líderes famosísimos en los púlpitos. Hombre, claro, si tú te presentas como una persona adinerada, bien vestido, con corbata, un buen púlpito, una buena presencia, pues pasas por una persona piadosa, porque creen que los herejes, y el diablo se viste de mala manera, como un pordiosero, como un indigente, como un mendigo. No, el diablo no es tonto. Y muchos de ellos están engañados, pero ellos están condenados y están El diablo no es condenando a los que tonto. les oyen. Y muchos de ellos están engañados, pero ellos están condenados y están condenando a los que les oyen. Mire, hermano, no me le haga caso a toda esa gente. Usted no tiene, siempre lo diré, usted no tiene que creerme a mí. Créale a esto. Porque usted no va a creer los versículos de Lucas 12, Mateo 24, Mateo 25, Marcos, Mateo 13, como están. ¿Por qué no los cree? Si dice eso, ¿por qué no lo va a creer? Y créale a los padres apostólicos, que ellos también lo afirmaron. Lo afirmaron, sí, ellos lo afirmaron. Estamos viendo a ver qué dijeron en el siglo I. Y del siglo II. Tenemos los documentos. Yo se los estoy poniendo en castellano, porque usted es griego y hebreo no habla, ni habla arameo, ni sabe latín. Bueno, pero hay quien lo sabe, porque Dios le dio la oportunidad de aprender. Pero para que usted lo sepa y usted lo crea, créalo. No le esté haciendo caso a estos señores que viven muy bien, bueno, a costilla suya, y otros que van adulándole con sus canales y sus cosas. Aduladores, el bufón de la corte. Bueno, ahí está escrito. Se lo estamos diciendo a tiempo. Mire lo que se dice por aquí. Mire lo que se dice. ¿Qué más se dice? Y lo hará rendir cuentas. Según el poder que ha recibido de Dios, claro. Es que Dios le da poder a un incrédulo, como también dicen algunos. Ese era el padre, esa era la madre. Eran visitantes. Era medio convertido. Medio nacido de nuevo, no había nacido del todo. Hombre, por Dios, no, siempre también se los diréis, no, son preparados algunos de ellos. Pero esto no tiene nada que ver con títulos universitarios, ni doctorados, ni maestrías, ni licenciaturas. Esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. Que hay hermanos que no han pasado por una universidad, pero lo entienden bien. Bueno, entonces, lo hará rendir cuentas. Según el poder,
Según el poder que ha recibido de Dios, claro, recibió un llamado. Insistimos, ahora que nos encontramos con esto, insisto en esto, ¿no? Han recibido un llamado y se les ha dado una responsabilidad para que dé la ración. Bueno, Lucas es el que dice para que dé la ración. Mateo dice para que les dé el alimento. Hombre, qué baile, ni qué nada, ni qué ritos, ni qué cosas. Es para que dé la ración, la Biblia, tal cual, y edifique a los hermanos, y no les estén prometiendo un rapto ya que no vino y no va a venir. Se están yendo algunos con este tema, este asunto de la pandemia, claro, están yendo y son creyentes y esperaban irse en un rapto. Bueno, los que se quedan con secuelas. Y allí lo dice, rendir cuentas, claro, porque ha recibido de Dios algo. Como Cristo insinuó cuando dijo, a quien Dios ha dado más, más se le pedirá, claro, de allí la condenación eterna. Se pedirá, claro, de allí la condenación eterna. Sí, Señor. Padre Abraham. Padre Abraham. Ten misericordia de mí.